Ya estamos listos para ir a la iglesia. Y hoy es sábado. Pon una cara bien. Quiero que vean a mi niño porque está bien guapo. ¿Qué está haciendo ese niño guapo? Trae su ropita de vestir para la iglesia. De polo. Polo. Ay, qué guapo se ve. Así que ya nos vamos y hoy vamos a dar un especial. Beni y yo, así que a ver cómo nos va. Guapísimo. Se acaba de... Enséñaselo tú. Estoy aquí con el más guapísimo. Se está despertando. Te dormiste. Te dormiste todo el camino. Ay. Bien, ya llegamos de la iglesia. Y y ahí veían al morro cómo se portaba. Hoy se portó bien el morrillo. Casi no lloraba ni nada. Y ya pues como nos vieron bien, bien jodidones, que dicen, ah, esta gente, este batillo, está jodidón. No tiene a su hijo bien, bien equipado y cositas así. Entonces, y ahí en la iglesia, lo que ocupábamos para que, pues, él se durmiera y cositas así, era una sillilla como esta, pero como más nuevecilla, pues, tenía más cosas más chidillas. Y ya se la llevaron, no sé qué le había pasado. Y y ya una hermana de ahí, que nos dice, no, pues deja, traigo la sillita para que se duerma ahí, lo paseen. Yo que le digo, no, pero, pues no que se la habían llevado. ¿Sí? No que se la habían llevado, entonces, no, pues que sí. Y ya después nos trajeron otra nueva, y pues es de la hermana y todo. Y que nos dice, no, pues yo no la ocupo. Pues tómala. Ahí está. Pues la dan al frijol. ¿Te gusta tu regalo? Sí. Y pues ya necesita... Tiene su control y todo y así. Tiene sus monitos para que los vea y todo. Y está chido y todo. Y vimos que ahí sí se dormía. Pero... Ya le dijo a Ana, no, pues sí, pues préstenosla. Y ella, no, es que yo no la ocupo y que no tenemos a quien pasear, no hay niñas aquí. Ok, préstenosla y ya cuando ya no la ocupemos, pues se la regresamos. Ah, pues como quieran, si ustedes se la quedan, pues ni modo, no hay problema. Entonces, nosotros así como, órale. Pero tomamos nomás en lo que la deja de ocupar y ya yo creo que se la vamos a regresar para que, pues, si hay otro niño así con otros papás iguales de pobre, pues se la presten. A ver qué. Vamos al rato. ¿Ya te cansaste? Ay, parece. Cámbiame. Espíritu Santo, lléname, purifícame de la sangre de Jesús.
Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas de mi vida tu voluntad. Hoy, me toca ir por un tractor. Y el abuelo dijo, no, que ven y vaya por un tractor, y quién sabe que ya, pues así como, ¿y cómo se baja? No, pues tú lo llevas. Entonces, ahí anda la trabajadora, la chofera, trae su chalán. Mi mini chalancito. Entonces, vamos a ir a ver si está, yo creo que no está, pero vamos a ir a cerciorarnos. Y ya después yo me voy a traer el tractor y Ana se va a traer el jeep. A la casa son como unos 15 minutos de aquí hasta allá, más o menos. Y pero vamos a ver. A ver qué. La otra vez fuimos por otro tractor que yo estaba trabajando. Y fue como unos 5 minutos, yo creo, de recorrido. Y ya le dije, no, pues tú te regresas. Y ya, yo me voy en el otro. Y ya, yo seguía Ana atrás, pero se perdió. 5 minutos. O sea, no, eran como unos. Tres vueltas nada más, tres cruces y se perdió. Y ya, pues ya después encontramos el camino y todo y ya nos llegamos a la casa. Así que ahorita pues es más largo y a ver si la pues nos vamos a ir por un lugar así más recto, pues más fácil de llevarme. Más fácil y pues para que ella pues pueda regresarse. Pero de tomo, si no está el tractor, pues vamos a ir hasta el campamento a hablar con un patrón de ahí para ver qué hacemos. Así que, ay, es domingo y a chambear. Mi pantalón bien roto. Ay, no, es que me da vergüenza. Es que según yo, como bien chambeadora, dije, pues me pongo un pantalón pues que se me pueda ensuciar o algo. Y pues me puse este y está bien roto y pues acabo de ver que está roto, pero ya no me quise cambiar. Y dije, no manches, es bien argüendero. Dice que lo único que voy a hacer es manejar el jeep y la ropa bien sucia como si fuera a hacer algo así de trabajo. Y pues ahorita si vamos allá que nos vean los compañeros de trabajo, ahora sí está con su pantalón bien feo y roto, en sus botas de vaquera. Este frijolito se andaba queriendo reír. Pero bueno, pero entonces, ahorita que lleguemos al lugar ese donde deberían estar los tractores, pues vamos a ver si yo tenía razón o tenía razón el abuelito. A ver qué. Le damos al rato. No. Bien, ya llegamos aquí y como pueden ver, ahí están los tractores. Tenía razón el abuelito. Me voy a llevar ese y estaba pensando en llevarme al frijolito aquí en el tractor a ver qué, para que él diga, yo me subí a un tractor así, bien enorme. Y está bien gandalla. Si nosotros nos paramos aquí, casi medimos lo de la llanta. Grande. Con aquel tractor de allá avienta toda la semilla y con este va moviendo otra vez la tierra para que se plante, pues. Entonces. Yo la cámara porque pues el Benny lleva al frijolito, así que estar con el frijolito y luego aparte grabando y manejando como que no. Así que ya voy aquí siguiendo a Benny, pero está divertido ahí, va con su hijo en el tractor.
el tractor y todo. Ya fuimos a desayunar a la casa y regresamos, pero yo creo ahorita en un rato más me voy a llevar a Caleb para que ya se duerma y pues vamos a seguir con este día. Ya llegamos de Walmart. Fuimos por los lentes. ¿Son estos? No, estos no. Los que ganaron fue el 5. Y no, cuando fuimos no lo encontramos. Y son estos. Y como estoy bien sequetas, está así como bien, bien gruesos. Así como bien gruesos y así medio, medio raros. Y hasta se me ven como los ojos más grandes y todo eso, pero sí se ve como de esos, parece como cuando agarras una lupa y así, y luego lo mueves y pues se ve así como bien machín y todo, pero bueno, se ve mucho más clarito pues todavía, pero nada más que me mareo y todo eso, así que está todo chido y todo, pero como que me siguen gustando estos. Estos son como tantito más a lo normal, aunque tienen aumento, pues, pero bueno. Fuimos a Walmart y todo y encontré una cajita que traía estas. Y como que me acuerdo que un día mi papá compraba así de estas más o menos. Así que ahorita me voy a echar una botellita como las que preparaba mi papá. Así que vamos a comer ya. Domingo, son las, ¿qué? ¿3 de la tarde? No, son como las 5. Pero bueno, nos vemos al ratito. Les vamos a enseñar cómo es de bipolar el Caleb. Ahorita está llorando. Psst. Y ahí se está riendo. Y luego llora y psst. Ahí ya está llorando otra vez. Psh, psh, psh. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué? ¿Por qué eres tan bipolar? Ay, bueno. Espero que se les haya hecho chistoso. ¿Estás enojado o qué?